Ya llegamos por acá a la bomba. Ustedes saben, hoy hay día de trepada, como los viejos tiempos, a trepar a muerte. Manuel vino en el Cupra, ahorita más que viene, yo en el BM. Por acá hay meros totes, ya los vamos a mostrar. Primero vamos a buscar, pues, a ver dónde está Manuel. Hey, muchachos, se dignó a aparecer. Se dignó a aparecer. ¿Qué más, muchachos? ¿Avienen que Gregorio no cargó las GoPros? Pa, pero las traje. Yo no las dejo en la casa, como usted, pa. Diga qué vamos a hacer hoy, pa. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ganar una trepada. Hay meros totes. Hay Ferrari de los nuevos, el F90. Hay Porsche Turbo S. Pues si no, la bomba como está. O sea, ahí van a quedar los clips. Pero la bomba está full. Full. Ya bautizamos. Cosas que pasan. Muchachos, vamos a bautizar. Sí, muchachos, para que siempre que nos vean por ahí la bomba, vea. Noche de bautizos con los parceros. Pida la calpita y les bautizamos el carro. Hoy bautizamos el Sandero. Esta semana estudió, ¿cuántos años de arquitectura? ¿4? Paso fue que estudiamos arquitectura. Paso estudió arquitectura para poder bautizar carros con stickers. Están, pues, espere. Primero hay que limpiar un poquito, que quede bien puesta. Pues sí, porque no lo han lavado. Y... Ay, bautizado, pa, uno ya a, saben. Uno va. Para que cuando nos vean por ahí pidan las calquitas, muchachos, para ponerle al carrito. Bien, vamos por el que sigue, el que sigue, doble bautizo. Muchachos, vea, otro bautizado. Esos carros son gemelos. Vea, otro bautizado. Más 10 de estilo y 5 caballos más. Hasta que todo Medellín quede con la calquita, pues. Y todo bien. Vea, se va a hacer atropellar por ahí. Se va a hacer atropellar. Háblalo. ¡Ah, buena! Todo bien. Bueno, muchachos, una noche normal en la bomba. Ya, raro. Una noche normal en la bomba, pa. Vean. Esto está colapsado hoy. Necesito que vengan dos carrazos para que se llene, vean. Vale, les vamos a mostrar lo que causa que lleguen dos. La razón por la que esto se llenó. La razón por la que se llenó la bomba es que llegaron dos superautos. Vean eso como está. Vean eso como está. Y vean, aquí está la razón, muchachos. Acá está la razón. Llegaron esos totes a la bomba y por eso se llenó de esta manera. ¿Qué dice, pa? No, muchachos, un juguete muy lindo. Eso no se ve en ningún lado. Y que lo saquen a rodar. Va. En Miami, pues. Medellín. Para que vengan a Medellín, no se lo pierdan. Sí, vea. Puedes venir un jueves, un martes, un día que sea la bomba tarde y te puedes encontrar a eso, muchachos. ¡Qué nota! Y eso no es lo único que hay, un montón de cosas, ya se las vamos a mostrar, mejor dicho, 350Z, Camaros, M4, M3, TTRS, de todo, muchachos, miembros de los totes, de otros clubes, eso hay de todo. Vea, el señor cara de papa tiene unas palabras para... Dale, pa, vea, si quieres por acá. Car Culture, eso, eso. Las redes sociales. Eso. ¿Qué quieres para decir, bonita? Muchachos, Manuel va a hacer un desmadre acá. ¿Qué tal si pasamos por toda la mitad y le dañamos la foto a todo el mundo? Vas ahí, te quedas ahí para adentro. ¿Ah? Vas ahí, te quedas para adentro. Se quedó en el celular. Sí, hágale. Yo. Ay, le da pena. Va, una pasadita. Ya me intimidé. Una pasadita. 5 minutes later. Sí. Qué huevo. Tómese una con la cama. Ah, conmigo. Vea, Don Chimbo haciendo, cañando la toma. Muchachos, véanlo ahí posando. Véanlo ahí posando, muchachos, para la foto. Véanlo ahí, véanlo. Facherito para la foto, véanlo ahí. Vea, facherito para la foto. Que llegó el M3 de AliExpress, muchachos. Vea quién llegó. Nada más y nada menos. Mostra quién trae ese fue puta. Solo uno. Hola, solo ¿cómo uno. Estás? Solo un súbdito. Solo uno nomás por el día de hoy.
Ah, qué bien. Ahí tenemos clips de... Estoy buscando piques con todo el mundo. ¿Cómo? Ese man vino cazando pique. Tenemos clip de Santa Mercando en Carulla. ¿Sí? Obvio. Ah, ahorita lo ponemos. Santa Mercando, para que la ponga ahí en Calcutur. Chacho, este man es un hombre nuevo. Ya va a dar de comer en restaurantes y ha empezado a mercar y a cocinar. Para que, pa que lo sigan, para que lo sigan. Ya es un hombre que cocina, ajá, María. Muchachos, ya estamos encendiendo motores, ya vamos para Palmas, deseenos suerte. Muchachos, estamos teniendo un debate, huevón, esa gente quiere que Medellín, Bogotá, nosotros no queremos, queremos Palmas. Pero usted es el único que no quiere. Nadie quiere Medellín, Bogotá. Nadie quiere Medellín, Bogotá. ¿Usted quiere Medellín, Bogotá o Palmas? Yo voto por volado. Ah, bueno, él quiere tirar por un volado, o sea que la Medellín, Bogotá no se puede. La Medellín, Bogotá es culpa de J. Mario. Muchachos, definitivamente en cambio de planes, sigamos para la Medellín, Bogotá. Cogemos la regional. Para los que no han visto la ruta, como la regional, vamos lentico. Y allá nos volvemos a reagrupar y salimos a muerte, muchachos. Allá salimos a remuerte. Por ahora, suavecín. Un aceleroncito ahí, breve. Ahí fueron 100 kilómetros por hora. Y listo. Para Medellín, Bogotá, ya nos vemos, pues. Túneles, acelerada, fija. ¡Woo! 170 sacamos ahí. Muchachos, aquí vamos en el Cupra. Vamos por la autopista... Perdón, vamos por la regional. Vamos hacia la autopista Medellín, Bogotá. Hoy decidimos cambiar la ruta. Muchos habían pedido rutas nuevas, que Palma está muy, muy trillado. Pues aquí tienen, la semana pasada grabamos en Santa Fe, Antioquia, y hoy vamos a grabar por la Medellín, Bogotá. Van meros juguetes. Vamos a ver si allá en el alto de la Medellín, Bogotá, en la recta de Guarne, podemos hacer unos piquecitos. Va el Ferrari,
va Porsche, el Ferrari que vieron ahí en el video. Va también el Porsche Turbo S. Y vamos a ver quién casa pique. Si no, y ya al final, lo más importante es el regreso por Sajonia, muchachos, que es el que más nos gusta. Qué pena que hable tan enredado, sino que es que estamos aquí todavía con mucho carro. Pero la trepada de Sajonia es la que más nos gusta. Uf. Entonces, al final, vamos a hacer esa trepadita. Vamos a ver si nos vamos pegaditos a Gregorio y nos vamos junticos o vemos con quién cogemos la trepada. Vino a Medellín, Bogotá, adelante bajo Tamario en el famoso ST de los Totes de Reto Speed. Mucho hueco por acá, por eso toqué el lentico. Y ya nos reagrupamos. Acá está otro ST que es del grupo, también va para allá. Está modificado, tiene varias cositas. Vean cómo suena esa válvula de alivio. No sé si la alcancen a escuchar, pero ese turbo le suena desde acá. El pss, 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 pss. Muchachos, aquí ya estamos en la Medellín, Bogotá. Estamos buscando a la People. Se supone que iban a parar por aquí. Ah, bueno, aquí están, muchachos. Aquí están, aquí están. Aquí pueden ver los coches. Ahí está Ángel Palma. ¿Todo bien, pa? El Santa, weón. Con su súbdito. El Santa. ¿Qué dicen las perras? Hálelo, pues. ¿Qué, pa? ¿Todo bien? Melo. La muerte. La muerte siempre añade parabrisas. ¿Cuántos parabrisas vamos a quebrar esta noche? No, por ahí otros dos. El suyo y el mío. Uy, parce, no me la hagas. No, Maica, qué rabia, weón. ¿Y cuánto vale el parabrisas de ese Mercedes? Uy, yo no sé. Por ahí 1.000 millones. Pero no quiero saber. Si el carro vale 350, 1.000 millones. ¿El parque allá aquí o qué? Sí, sí, Ángel. Ahí lo pone una mula, papi. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Están vivo? Muchachos, llegó el minero. Estamos en modo mineros. Vamos a grabar. Estamos grabando. Sí, vamos a reventar. No, no digas. Vamos a reventar pistón, mano, el Cupra. Es mala suerte decirlo antes de la salida. Correcto. Sí, naranja, naranja. Muchachos, vean, ya están llegando por acá los totes. M3 de los nuevos, 350Z, M135, el 235 del canal, ST. Vean ese turbo ese tan lindo, ya se lo han visto por acá. El ST de los totes, estamos esperando que lleguen los otros. Vamos a ver, ahí ya están llegando más. Vean esa filita como se va armando por allá. Todos esos carros vamos a subir hoy. Muchachos, y vean. Ana está haciendo el video en TikTok para que no se pierdan el detrás de cámara de Car Culture. Vean, vean. Vean, muchachos, por ahí está el march que vieron en el último video, véanlo ahí. Siguen llegando los totes, vean. Único en el país, muchachos, único TTR en convertible del país. El del patrón. La voz del narrador. Vean, vean, por acá siguen llegando. Tinterillo oficial. Al parido, el patrón costeño a bordo. Ey, hoy te queremos ver subiendo a muerte, hijo de puta. Hoy te queremos, nos hice ir hasta acá, subir a muerte. Vean, por acá está Don Chimbus Máximo. Vean, por acá el Cupra del canal, muchachos. Aquí está el Cupra del canal y vean todos los que hay atrás para perseguirlo. Saliendo 240, M3 de los nuevos, Turbo S. Por allá adelante está el Ferrari SF90. Otro ST, detrás viene un combo gigante de carros. ¡Nos fuimos! A candelear. Esa es la Medellín Bogotá, muchachos. Esta es una vía muy rápida, es de mucha recta. Yo hoy no voy a tirar a full muerte porque hace mucho no trepo por acá. Y es primera vez que trepo con las pastas nuevas. Que si no se acuerdan, tenía que cambiar las pastas. Ya las cambié, pero están muy nuevas. Entonces, hoy trepo suave. Por acá sale, vean este M3. ¡Uf! ¡Qué delicia! Allá adelante va el Ferrari. Muchachos,
una, pero en recta sí anda muy duro. Ahí nos vamos el M3. Ya vamos detrás del Ferrari. Cazando Ferrari de 3 mil millones de pesos, muchachos. Ese F90. Ferrari, vamos a saltar. Vean ahí el pique contra el M3. Se nos va. En la recta se nos va de una. Y esta es una vía muy rápida. Vean el Ferrari, muchachos, vean el Ferrari. 1000 caballos de fuerza, V8 turbo híbrido. El Ferrari más rápido de Colombia lo tienen ahí enfrente. Vean eso, por favor, qué delicia de carro. Vamos a seguir detrás de él un ratico, ahorita vamos y nos lo pasamos. Vean, no se alcanzan a ver los catalizadores del Ferrari, como se abren y se cierran. Ay, mi pase, Ferrari va andando duro, va culebreando. Como se me va en la recta, muchachos, yo vi fondeado. Y les aseguro que ese man ni siquiera está acelerando del todo, porque está estrenando ese carro. Veanlo, vean ese carro. Uf, uf. Qué delicia de tote. Qué delicia de tote, muchachos. Precio del Ferrari. Más o menos alrededor de los 3 mil millones de pesos. Alrededor de los 3 mil millones de pesos. Vean eso como cruza. No todos los días se trepa con este culito enfrente, muchachos. Ahí va Santa. Nosotros ni queríamos el modo cupo, íbamos con aire pues. Pero si ven como tira piedra santa. Es que, muchachos, esta vía es llena de piedras. Y obviamente ese carro para este tipo de trayectos es perfecto. Tiene demasiado fondo y curvea durísimo y frena durísimo para altas velocidades. Este no es el trayecto preferido del Cupra. El Cupra es mejor en palmas, curvas más cerradas, donde la tracción delantera lo beneficia. Aquí no lo beneficia tanto. Aquí va Ángel Palma. Llórenla. Compren Flypad, muchachos. Y no nos están patrocinando. Vean, pues como vamos a pasar a todo el mundo en 2 segundos. Compren Flypad o Colpad, que se llama ya. Ya saben, para que nos escriban Colpad, Flypad, el que nos quiera patrocinar. Vea, ahí aún no les sirvió. Ay, muchachos, ahorita que nos bajemos y les vamos a traer de Ferrari. Vean el Ferrari ahí, uff. Vean eso.
Vean eso, por Dios. Estamos en un BMW 235 de Car Culture Colombia, por si no conocen el canal Car Culture Colombia. Para allá adelante está el 911 Turbo S, M4. Vamos a arrancar, parece indicar. 240, Ferrari, Porsche. Ah, no, qué chimba. Aquí está la pesada de Medellín. Al lado un M4. Aquí está la pesada de Medellín, muchachos. Vean eso. Need for Speed en la vía real. Sí existe. No. El internet. ¿Cómo va? ¿Cómo va la señal? Bien. Es que mucho Ferrari, poco Flypad. Bueno, nos pagamos al ST. ¿Y cómo me cuento que venir al lado? Pues no, para que yo sé. ¿Sabes qué? La mejor forma de darle cuenta es que. Intentas para el M4 ahí, pero no nos dio vía. Pero si no lo podemos pasar, nosotros vamos más rápido que él. No me lo pude pasar, pero iba por afuera. Por afuera, fueguillo, muchacho. Detrás del Ferrari, muchachos, el viento está muy fuerte porque vamos, ahí vamos casi a 200. Aquí lo cazamos, pero yo cazo este Ferrari, wey puta. Vea pues. Ay, cazando Ferrari, oh my god. Corto. Es que en la recta no me da. Llego a la recta y chao. Espere. Like, para que Gregorio se pase en el Ferrari. Ya no me está, like. Parece que uno le da miedo pagarse de carro, madre. Que me uno cagarla y chocar de carrito. No. Vea eso, chao. Uy, y yo voy fondeado y ese man va frenando en la recta. Sí. O sea, ese man va frenando y yo no soy capaz de alcanzarlo. Túnel, no, amigos. Que no se vayan a dañar. Y uno pasa lento porque esa superficie es súper mala. Sí, es que esta, como les dije, esta es la primera subida que tengo con estas pasas, muchachos, y ya están empezando a morir. Ya están caducando, porque es la primera vez y la primera vez siempre son muy, se calientan muy rápido. Dale, hombre, si supieran que vamos a 200. Si supieran que vamos a 200 kilómetros por hora. Aquí me pasé el 240. Detrás del SF90 y el 911 Turbo S. SF90. Pastas están oliendo demasiado maluco. Y el freno está también suavecito porque primer azote con estas pastas.
Adelante 911 Turbo S y el SF90, ajá. Y no nos soltaron, no nos soltaron, muchachos. ¿Cuánto vale el 235? 100 millones, 100, 105 millones lo consiguen en este momento. Usado, pues. Vean este combo: 911 Turbo S y SF90. Gregorio, creo que ha pegado el Ferrari. Por favor, no dañes la Mona Lisa, Gregory. No dañes el Ferrari, por favor. Sería un fiasco mediático. Car Culture daña Ferrari. Aquí lo cazamos. Espere, yo cazo este Ferrari, wey puta. Vea pues, vea pues, vea pues, vea pues, vea pues. Ay, cazando Ferrari, oh my god. Nuestro amigo Ander Restrepo, los que lo conocen, el influenciador, uy, nos apoya mucho en los totes. Puta, hay una pinza de pelo ahí de mi novia. No puede ser. O sea, siempre hay algo suelto. Pero bueno, yo creo que Andrés, démosle espacio, pero aquí lo vamos a pasar. Ah, no, no nos va a dar. Está muy duro pasar, muchacho, mucho carro pesado. Pinza, no la veo. Sosteniéndola, hay que darle créditos porque no lleva mucho con el carro, pero estamos respetando el espacio. Y vamos con control de tracción puesto. Ya lo quitamos. Aquí acuerda el patrón y al Wall Street. El patrón va como suave. Muchachos, vamos controladitos. Que nos dio hoy el patrón. Quedamos por la uva Postobón. Jeje.
que él pensó que él estaba puto, pero era por molestar. ¡Vamos! ¡Vamos! 160, vamos por Gaini ya. 180. Frenemos porque hay un camión. No sabemos en qué carril está. Está medio estorboso. Discos, epa, yo el M3 naranjado. Uy, se lo pegamos. Uy, uy, uy. Es que ya casi llegamos. Yo tengo un presentimiento de que tengo los discos rojo brillante. Tengo un breve presentimiento de que mis discos están rojo brillante. Es solo un breve presentimiento. No, eso anda muy duro. Mira, está frenando, ese man está frenando. ¡Gonorrea! Triple hijo de puta. ¡Ay, marica! Se raspó. No, no, no le pasó nada. ¿Qué? Sí, marica, es que pegué un brinco. Literal, saltamos en el aire. O sea, vean esto. No, no, eso es pantano. Pero, parce, saltamos. O sea, entramos nosotros normal a la bomba. Y vean, muchachos, lo que nos llevamos. Parce, vean lo que nos llevamos. Marica, es que mira lo que había ahí. Claro, yo entré así y salté. Huevón, cuando entré y una rampa ahí, marica, salté. Parce, no, pues no, eso es pantano, pues. Bueno, eso es pantano, bien. Pero marica, salté literal. No, por abajo yo creo que ahí se pegó duro. Ah, la pasta que está botando. Ay, marica, esos discos todavía están rojos. No, es que yo venía muy duro, weón, pero marica. La luz de calcete. Sí, muchachos, vean. Entró como muchachos, si vean. Por abajo el carro sí, no, sí, sí sufrió. ¿Qué es este alabeo, muchachos? Mera trocha. Ay, ese Mercedes se quedó pegado. Muchacha, mera trocha. Carra, que ahora está botando humo, muchachos. ¿Qué le habrá pasado? Este es eléctrico, esto lo vamos a parquear aquí con los eléctricos. Nosotros pedimos, acabamos de pedir un mod de AliExpress para carro eléctrico. Vamos a ver si ya enfrió un poquito el turbo, pero debe estar al vivo. Ah, creo que ya enfrió. Ay, ay, esto está hirviendo, muchachos. Ahí se ve un poquito, todavía está un poquito rojo. ¿Qué le pasó, hombre? ¿Qué le pasó? Huevón, cuando entré y una rampa ahí, marica, salté. ¿Y qué? Parce, no, pues, no, eso es pantano, pues. Ah, bueno, sí, eso yo es vi. Pantano, pero marica. Pero el humo que es, los discos. No, por abajo, yo creo que ahí se pegó duro. Ah, la pasta que está botando. Ay, marica, esos discos todavía están rojos, huevón. Es que yo venía, pero marica. Sí, yo vi que se entró. Muchachos, sí, entró muchacho, como un animal. Pero...
entró como si tuviera Toyota. Por abajo el carro sí sufrió. Entró en Toyota, las luces que le regaló Ana. Despegar. Patrocinadores, ayuden. Yo creo que se me acaba de descargar nuevo. Ahí está el power bank. Yo vi que usted la trochó. No, yo, marica, yo salté. O sea, es que el carro saltó. Llegaron más vehículos de asalto. Marica, si usted entró por la parte más dura. No sé por qué, puta, entró por la parte más dura. Don Chimbo, daña carros. Güey, puta, hombre. Pensó que iba en Toyota. No, marica. Eso no es Toyota. ¿Sabes qué? Muchachos, vuelva a insertar el clip. Yo iba grabando todo. ¡Gonorrea! Oh, parce, saltamos, marica, saltamos. Todavía huele a freno quemado, venía semana muerta. ¿No dañaste la Mona Lisa? Parce, ¿sabes qué? Yo me pasé la Mona Lisa. No la dañé, pero si ¿sabes qué se dañó? La luz de neón. Ah. Se soltaron. Ah, pero eso lo pega. Sí, eso le hizo. Eso sale con copado y con pega loca. Pero sobrevivió, si es fino. Ah, no, ese carro está rezado, muchachos. Si hubiera sido el mío, se desbarata, ahí se cae el motor. Se cae el bumper, le sale el radiador. Pero como hay carro rezado. Muchachos. Y no hay una hora para salir, no, todo el día en la casa. No, usted ahí encerradito y ahí se queda. Qué chingo. A que le van a comprar una pitica para que haga los derrapes en la casa. Y a la IP no le puede soltar la pita y la quiere el culo igual. Sí, no, ya le olvidó manejar. Parce. Rezados, finos no rezados. Que le da a Gregorio ese carro. No, y no voy a decir, hueputa, golpe, güey. Marica, es que este hueputa sí puede decir que ese carro es una chimbo. Marce, no, la verdad. Rezado, rezado. ¿Qué le ha hecho ese carro, la verdad? Lo había completado de daños. Yo le he hecho. Le cambié una línea de refrigerante. Que se había cristalizado. La caja nunca jodido. No, ni la caja, ni la transmisión tampoco. Ni la transmisión, ni el turbo, ni el motor. Entonces, estamos escogiendo algo de tomar porque venimos deshidratados del susto que nos pegó ese brinco. Vamos a ver algo que nos renueve. ¿Dónde está la Gatorade? Muchachos, creo que vamos a tirar piques. Y creo que el Ferrari va a tirar uno, entonces. Atentos que tiene chimba de contenido. Vamos de aquí para más adelante yendo para el aeropuerto, que es una recta muy larga. Y allá lo vamos a tirar. Atentos, pues. ¿Cuántos kilómetros tiene? No, ¿cuántos 80 kilómetros? Mil. Pero de 80 cajeta. Mil. 60 mil de cajeta. Madre, lo compré con 60 mil normales y 200 millones de cajeta. Sí. 60 mil. Y ahí sigue dando Lidia, pa. Toyota no es Toyota. No, y él es capaz de venderlo. Llévelo todo. Solo ibas al mercado. Papá, que ese carro no iba sino a mí. Ahí era una de viejito. Era un piloto. Era un piloto. Era el piloto. Por el kilometraje subiendo y bajando al aeropuerto. No, aquí no iba sin mal pague a Estados Unidos.
Ferrari, que estamos sin frenos, muchachos. Ay, hueputa. Hueputas pedradas. Muchachos, ya estamos acá en la recta de los piques. Vean el combo de carros detrás mío. Y vean allá atrás la recta. Aquí es donde vamos a tirar el pique. SF90 versus Porsche Turbo S992. Qué pique tan. Y hueputa, muchachos, eso sí es contenido, eso sí es contenido. Muchachos, se llevaron el Cupra para atravesarlo. Se me llevaron el Cupra, muchachos. Allá va, se lo robaron para poder atravesar. Para poder atravesarlo. Que para que no venga ningún otro carro. Muchachos, lo que hacemos por los videos. Estamos en la recta. Muchachos, a Manuel le pidieron el favor de que fuera a cerrar la vía y creo que no lo está haciendo muy bien. Yo creo que no lo está haciendo muy bien. Se supone que Manuel está por allá cerrando la vía y no. Vean, ahí siguen pagando carros. Manuel, ¿dónde está tú, avispa paisa? SF90 versus 911 Turbo S. Muchachos, ya nos fuimos de la recta de los piques. Había mucho carro, entonces está muy difícil tirar los piques. Ya vamos para la escuela de ingenieros, donde siempre terminamos la rodada de Palmas. Esto es el mismo trayecto, solamente que por el sentido opuesto. O sea, es como un círculo. Palmas es un lado y esta vía que hicimos hoy es el otro. Entonces ya vamos para el final de donde son todos los videos. Pero antes hay otro azote. Y este azote que van a ver aquí es una de mis vías favoritas. Se llama Sajonia y es de mis hill climb favoritos, muchachos. Una vía excelente, mucha curva, muy técnica. Entonces vamos a subir rapidito. Bueno, salimos. Bueno, inmediatamente nos encontramos un carro yendo a 40. Chao. ¿El estabilizador dónde lo? Amor. ¿El estabilizador dónde lo pusiste? En la silla. ¿En la silla dónde? No sé, se cae ahí. No, está moviendo el carro. Está cogiéndose duro el carro. Ya los frenos están mejorcitos porque ahorita los estrenamos. Entonces ya están frenando un poquito mejor. ¡Uf! Esa era la vía vieja que uno usaba antes del túnel para ir de Medellín al aeropuerto. Me encanta. Es que ya hice la recarga. Ya recargué 2000. Aquí hay un carro. Toca frenar. Uf, buen estallito los del carro, el bulloso, ustedes saben. ¿Cuánto es el 0 a 100? 4.9, 4.8 si lo salgo muy bien. Tan rápido que el internet se bajó en el carro. Seguimos. ¿Qué motor tiene? 6 cilindros en línea 3000 turbo. Thank you.
esta vía, muchachos. Vean este trazado. Hermoso. Demasiado divertido. Tramo técnico divertido. No es muy largo. El carro está agarrando bien con las llantas nuevas. No son las mejores llantas, pero aún así vean cómo se agarra. Nunca deja sacar el culo, pero igual se agarra muy bien. Uf. Al corte, como dice Manuel. Melo. Uf, muchachos, me van a decir que ese tramo no es un deleite. Excelente ese pedazo de Sajonia. Qué dicha, qué dicha, qué dicha, qué dicha. La vía que nos gusta. Vamos a ver. Nos quedamos de últimos por grabar. Pero bueno, no pasa nada. Aire apagado. Maximum power. Y otra vez persiguiendo a Andrés Restrepo. Tiene buen power ese carro, ¿pa' qué? Vamos, hay que apagar la music. Nos cobran copyright. 7T camina muy duro en curvas, ¡buah! Tracción en las 4. Tiene suspensión magnética además. Ando. No nos quieren dejar pasar, muchachos. Nah, solo andan recta ese man. No nos van a dejar pasar, muchachos. Vamos, 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 vamos. Oh my god, la policía. Buenas noches, señora agente. Y no pasó nada. Estacionaria, su no. No entiendo. Muchachos, tenemos la adrenalina al 1000%, por eso estamos como desesperados. Queremos que nadie nos estorbe, queremos ir a muerte.
Ferrari. El Ferrari. Mucha piedra, muchachos, muchísimo. Y para que sepan, creo que teníamos tanque lleno cuando salimos. Ya vamos por debajo de la mitad y este carro 2000. Uf. Aquí ya llegamos a la bomba de industria, perdón, de industriales, no, de la escuela de ingenieros. Vamos a ver cómo le va al Gregory. Nosotros veníamos en modo demente. Uf, fue puta, pero modo hiper mega demente. Parcero, ¿qué? ¿Qué le pasó? La llave, que sí, güey, puta, déjame sano con otro. Vea cómo está con ella, se le bajan los vidrios. Muchachos, es que mi mamá me la metió a la lavadora. No pasa nada, pa. Espere. ¿Qué? No pasa nada, deja ver el carro. Ahí subió. 10 horas después. ¿Qué dijeron ahí o no? ¿Quién le habla? Yo quiero ser famosa por culpa de Gregorio. ¿Quién le habla? Mi mamá. Muchachos, ¿qué tal suena ese M4, por Dios? Muchachos, llegamos a la bomba. Diga pues, ¿cómo le fue trepando? Muchachos, nos tiramos requete duro a muerte, nos rambotizamos. Sí, íbamos. ¿Usted no me vio? Sí, iba detrás de usted. ¿Sí? Muchachos, igual aquí en video creo que Manuel es un bruto. Adelante. Va, vea. Delante de mí nadie. Es que vea, ya que tiene uno, pues, que el sopla condón, vea. ¿Sabe qué? ¡Sopla condón! Oiga, Manuel, el alias sopla condón. Y decirlo más duro. Muchachos, sí, aquí tiene razón. No nos querían dejar pasar, entonces nos empezamos a enchuquizar, literalmente. El modo Saiyajin. No, muchachos, yo sí venía solito, relajado. Era un cucho como de 70 años. Ah, imagínese, no fue capaz de pasárselo, huevón, ni más ni veía. Eso que después nos demandan. Oiga, Gregorio, hoy fue el nivel más bajo de manejo. Pa. Llegó el último. Gregorio fue el nivel más bajo. Ya quedó demostrado quién es el que manda. Patrón. Gracias. Yo me quedé tanqueando. Ese parcero llegó de penúltimo. Oiga, a la Medellín Bogotá. Porque hizo motocross en el carro, no crea que esa es la excusa. Porque acabó con las luces de Navidad del carro. Saluda a la cámara. Acabó con las luces de la policía. Saludos. Apaguen ese agua. Macla, ¿cómo te pareció la salida de hoy? No. Usted, en serio, se pasó en una curva, se le pasó a alguien en una curva. Yo no me acuerdo. Vea, que AliExpress es la mejor calidad. Eso es lo mejor que hay. ¿Tú sabes lo que él hace con las sillas que vende? Las compra de AliExpress a $100. Y las vende a 1.600.000. 5 millones de pesos. Ey, ya sabemos de dónde el M3. Muy importante eso para el video, remangues el jean para que muestre las piernas. Piernas de futbolista retirado, porque de futbolista no son. Sí. No, con este pantalón no me da. De futbolista, pero de FIFA 23. Muchachos, dice que no le beneficia el pantalón. ¿Qué? Te ve el modelo que está malo. Bueno, necesitamos que sigan en el Instagram, por favor. ¿Cuál es su Instagram?
ST Gaming. ST Gay. ¿ST Gay? No, papi, ST Gaming. Para que vayan y compren todas las sillas. Vale, pues. Niñas, ST Gaming. Que compren todas las sillas. Si llegamos a 20 likes, él va a pelar pierna. Pilas. Y si llega a 50, la tercera pierna. Y si llega a 50, la tercera pierna. Si llega a 50, la tercera pierna, muchachos. Va a abrir OnlyFans. Bueno, muchachos, ojalá les haya gustado el video. Acuérdense, like, suscríbanse. La buena, y compren los cuadernos, denle like y síganos en redes, Instagram, todos, síganos, síganos. Emmanuel Car Culture y Gregorio Gaylord Culture. Muchachos, que les quede de lección, por el mero impulso de idiotez de meterme a la bomba, porque yo me iba a pasar, por el mero impulso de idiotez de quererme meter a la bomba sin conocer que esa entrada estaba tan vuelta a mierda. Vean cómo le pegamos de duro por abajo al carro, gracias a Dios no le pasó nada. Le raspamos pues el bumper y las luces de neón se cayeron. Pero eso es una bobada, gracias a Dios, es muy de buenas. Que les quede de lección, muchachos, no hagan cosas brutas. No sigan ese ejemplo, no hagan... Si tienen un impulso de idiotas, contrólense. ¿Ahí qué había que hacer? Parce, me pasé, sigo derecho y en el retorno me devuelvo y ya. El Ferrari hizo eso, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Porque, ¿qué pasa? Yo no iba hace mucho a la Medellín Bogotá y no sabía que la entrada estaba tan mala. Entonces yo dije, no, me voy a tirar rápido y ya. Pero como está eso así, vean lo que pasó. Entonces aprendan de eso, muchachos. Sí, todos cometemos errores, lo importante es aprender de ellos. Vean, muchachos, por acá examinando los daños. Vean esto como lo dejamos. Aquí también le pegamos al carro. Este lado también le dimos durísimo. Todo. Vean eso como quedó por abajo. Vuelto nada. Vuelto nada y vea la luz de neón. Aquí vamos a intentar volver a pegar a ver.